La organización Texas Nicaraguan Community informó este viernes 7 de octubre de un nuevo accidente de tránsito ocurrido en México, en el cual falleció un migrante nicaragüense y otros 5 resultaron con lesiones. El accidente ocurrió en Sabinas, estado de Coahuila, a eso de las 8 de la mañana. De momento se desconoce el nombre de la persona que falleció. Este sería el segundo accidente ocurrido en menos de 48 horas que deja luto a la población nicaragüense, después que la madrugada del jueves fallecieron 5 migrantes nicaragüenses en el estado de Veracruz. Con la suma de estos dos accidentes, la lista de migrantes fallecidos durante este año asciende a 49. El 59% de estos murieron en las aguas del río Bravo y el 29% en accidentes de tránsito ocurridos en su paso por México. Lea la noticia completa en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. El gobierno de Nicaragua alertó este viernes a sus ciudadanos sobre la tormenta tropical Julia, que se desplaza por el Mar Caribe y se espera que impacte las costas nicaragüenses el próximo domingo por la mañana. Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón se convirtió en tormenta tropical la mañana de este viernes frente a la península de La Guajira en Colombia, y se desplaza por el Mar Caribe a 30 kilómetros con dirección oeste y de mantenerla así, impactará en Nicaragua. En su boletín, el Centro Nacional de Huracanes indicó que el gobierno de Nicaragua ha emitido una vigilancia del huracán desde Bluefields hasta la frontera con Honduras. El cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil está causando un drama humano en Nicaragua, ya que afecta negativamente en las comunidades donde estos organismos tenían incidencia y en la vida de los trabajadores, que en muchos casos son perseguidos, asediados y forzados al exilio por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, valoró que desde 2018 se vive el mayor ataque a la libertad de asociación en la historia de Nicaragua. Arce recordó que solo en los primeros 8 meses de 2022, el régimen de Ortega y Murillo ilegalizó 2.250 ONGs de distintas naturalezas, desde organismos de mujeres, de derechos humanos, de salud y educación. Nicaragua obtuvo las calificaciones más pobres de los últimos 3 años en el ranking global de lucha contra el lavado de dinero, según el 11º Índice de Basilea contra el Lavado de Dinero, que elabora el Centro Internacional para la Recuperación de Activos en el Instituto de Basilea sobre Gobernanza. El informe ubica a Nicaragua como el segundo peor de América, con 6.70 puntos en una escala del 1 al 10, solo superado por Haití, que cerró con 8.16 puntos. En los últimos años, el régimen ha aprobado una serie de leyes represivas supuestamente destinadas a mejorar el marco legal para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. En la práctica, lo que el régimen ha hecho es fortalecer las capacidades de la unidad de análisis financiero, a la que emplea en contra de aquellos a los que considera enemigos. En Nicas Migrantes de Confidencial, te recomendamos leer la segunda entrega de Papeles en Regla, en la que el ex subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Dagger Hernández, expone sobre los requisitos básicos para los extranjeros en Costa Rica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.